Es posible que algunas entidades especialmente afectadas por la crisis de la deuda pública griega o de los mercados en general requieran una base más amplia de capital. Pero no debe forzarse una recapitalización indiscriminada de la banca europea sin resolver de forma definitiva el problema de la deuda pública. Resumiendo, a mi juicio, estas propuestas no tienen ningún sentido, por las siguientes razones. No respetan todo lo que durante estos años se ha regulado en Basilea 3. Invalidan el stress test realizado por la Autoridad Bancaria Europea hace solo 3 meses, que ya situó las necesidades de capital de algunos bancos europeos. Crean inseguridad y confusión. Aumentan la incertidumbre en los mercados y, por último, producirán una contracción del crédito, pues muchas entidades optarán por reducir sus balances.